Buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra Iglesia Inmaculada Concepción. Hoy celebramos la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Hermanos, unamos nuestras voces al coro de los ángeles para adorar a Dios que ha hecho maravillas en la Virgen María. Nuestro celebrante para el día de hoy es el Padre Juan Antonio, acompañado del diácono César. Recordatorios: debido a COVID y para prevenir más contagios, hemos decidido cancelar los coros en todas las misas. Agradecemos su comprensión. Favor de apagar los celulares o cualquier aparato que pueda crear alguna distracción durante la misa. Si su niño se pone inquieto durante la misa, el cuartito de niños está disponible para ustedes. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hoy tenemos el gran privilegio de celebrar una fiesta, la solemnidad de la Virgen María, la Asunción, cuando por el poder de Dios ella fue asumida, llevada al cielo, cuerpo y alma, y ahora está sentada a la derecha de Jesucristo, el Rey de Reyes. La queremos honrar y amar, como su Hijo Jesús la honró y la amó. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Junto con la Virgen María, vamos a glorificar a nuestro Dios, diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que elevaste a la gloria celestial en cuerpo y alma a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos tender siempre hacia los bienes eternos, para que merezcamos participar de su misma gloria.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa, una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y gemía con dolores de parto. Pero apareció también en el cielo otra figura, un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar su hijo, en cuanto éste naciera. La mujer dio a luz a un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Al Salmo responsorial respondemos: de pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija, mira y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Rinde el homenaje porque él es tu señor. De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte, porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego se regresó a su casa. Palabra del Señor. Pues hoy, hermanos y hermanas, celebramos la gran fiesta de la Asunción. Y siempre me gusta mucho celebrar las fiestas en honor de la Virgen, porque es muy fácil amar a la Virgen María, ¿verdad? A todos los católicos, todos los cristianos, no nos cuesta nada amar a la Virgen. ¿Por qué? Porque ella es nuestra madre. Y así como todo el mundo ama a su propia madre, nosotros los cristianos católicos amamos a nuestra madre espiritual, la Virgen María. Es por eso que en nuestra iglesia nunca falta flores en el altar de la Virgen. Miren nomás, siempre está llena el altar de la Virgen con flores. ¿Por qué está llena el altar de flores? Porque la queremos mucho, ¿verdad? La amamos mucho porque ella es nuestra madre espiritual. Hace unos años yo escuché que en México, 100% del pueblo de México, 100% de mexicanos son guadalupanos. ¿Es cierto? Sí, 100%. Pero solamente 80% es católico. Qué triste eso, ¿verdad? Yo no creo que la Virgen María está muy contenta que solamente 80% de los mexicanos se consideren católicos, asisten a misa, reciben los sacramentos de su Hijo. Entonces vamos a no solamente decir por nombre que amamos a la Virgen María, pero también por obras, por nuestra forma de vivir, es decir, vivir como católicos verdaderos. No solamente llevando flores a la Virgen María, pero llevando nuestros cuerpos, nuestras almas al altar de su Hijo Jesús para recibir sus sacramentos. Hoy vemos que tanto su propio Hijo Jesús ama a su mamá, la Virgen María. En el Salmo se dice: de pie a tu derecha
está la reina. Eso quiere decir que Jesús está en gloria, sentado en su trono, Rey de Reyes. Y a su derecha está la reina. ¿Quién es la reina? Es la Virgen María. Es por eso que Jesús contestó a la mamá de los hermanos Santiago y San Juan. Cuando vino la mamá de los hijos de Zebedeo a pedirle, yo quisiera que mis dos hijos, Santiago y Juan, se sientan a su derecha y a su izquierda. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué era la respuesta del Señor? Sorry, no. Porque ya está reservado los puestos a mi lado, derecho y izquierda. ¿Para quién estaba reservada el trono al lado de Jesús a su mano derecha? Por la Virgen María. Es lo que se canta en el Salmo 45. De pie a tu derecha está la reina, es decir, la Virgen María. Y Jesús cumplió con sus deberes con la Virgen María, honrándola, dándole el puesto a su derecha. Y eso es cumplir el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos? ¿Cuál es? Honrar a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo honró nuestro Señor Jesucristo a su madre? Por asumirla, llevarla a la gloria del cielo, su cuerpo y su alma, y sentarla a su derecha. Tanto aquí en la tierra como en el cielo, el Señor Jesús cumple el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Bueno, cumplió todos los 10 mandamientos, pero cumplió el cuarto mandamiento en una manera muy especial, amando y honrando a su Madre Celestial, a la Virgen María. Y eso es lo que celebramos hoy, la Asunción. Y quiero ofrecerles, hermanos y hermanas, 3 sugerencias en cómo nosotros, tú y yo, podemos también honrar a la Virgen María. Porque nosotros somos sus hijos espiritualmente. Así como Jesús fue su hijo natural, nosotros somos los hijos de la Virgen María sobrenatural. Gracias al bautismo, ya nos hacemos hijos de la Virgen María espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que cumplir con el cuarto mandamiento de honrar a nuestra madre espiritual, la Virgen María. Y aquí hay 3 sugerencias. Primero, en la oficina de la iglesia, cada día a las 12 se tocan, timbran las campanas de la iglesia. ¿Ustedes saben eso? Que quizás en sus parroquias de donde vienen, ustedes tienen la misma costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué tocan las campanas al mediodía? Porque es hora de orar. Es hora de dejar por un lado tu trabajo y enfocarnos en ¿quién? En la Virgen María. Y rezar una oración que se llama en latín Angelus. Angelus, que quiere decir en español el ángel. Entonces, esa es la interacción, el encuentro entre el ángel Gabriel y la Virgen María. Y como el ángel Gabriel honró a la Virgen María, nosotros también tomamos unos momentos al mediodía a honrar a la Virgen María, rezando el Ángelus. Entonces quizás sería una buena costumbre para ustedes también en su casa, en su trabajo, tomar un 30 segundos al mediodía, parar lo que haces y honrar a la Virgen María, como los ángeles en el cielo, nosotros aquí en la tierra honramos a la Virgen María. La otra sugerencia es pedir su intercesión para crecer en pureza. Yo creo que todos nosotros tenemos que crecer en la virtud de la pureza, ¿verdad?
Sí, que me digan que sí, por favor. Porque esa es una gran batalla. Porque todos tenemos ese teléfono. Y en el teléfono podemos encontrar muchas cosas impuras. Entonces todos nosotros estamos constantemente batallando contra la impureza, la pornografía. Y ese es un gran pecado. Y todos nosotros nos alejamos del Señor por dejarnos llevar por estos pecados de impureza. Por eso necesitamos honrar a la Virgen María, que uno de sus nombres, sus títulos es Virgen Purísima. Virgen Purísima. Que solo ella nos va a poder ayudar a superar, a resistir, a vencer las tentaciones del diablo, de la impureza. Es por eso que cada noche, antes de acostarnos y cerrar los ojos, debemos de rezar una vez el Ave María. Cuando nos acostamos en la cama. Porque es el momento en que vienen las tentaciones de la impureza. Y debemos de mirar a la Virgen María y honrarla y pedir sus intercesiones para que seamos fuertes, para que crezcamos en la pureza, que ella nos enseña esta virtud. En el seminario, hace 25 años, cuando yo era en el seminario, cada noche nos juntamos los seminaristas en una capilla. Era como una capilla no tan grande como esta, quizás una capilla como de Santa Ana. Y rezamos las completas. Esa es una oración de la noche. Y ya terminando las completas, siempre cantamos una canción en honor de la Virgen María. ¿Saben por qué? Porque ya vamos a la cama, vamos a acostarnos, vamos a dormir. Y ese es el momento en que vienen las tentaciones del diablo, la impureza. Entonces miramos a la Virgen María y le pedimos, ayúdanos, ayúdanos. Y cantamos esta canción, eso es lo que buscaba al principio de la homilía, que se llama Salve Regina, Salve Regina. Y nosotros la cantamos. Imagínense, una capilla lleno de 150 muchachos que quieren ser sacerdotes y querían honrar a la Virgen María como su hijo Jesús la honró, como los ángeles en el cielo la honran. Nosotros también queríamos honrarla. Y esa es la canción que cantábamos. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o
Alabado sea Jesucristo. Junto con la Virgen María profesamos nuestra fe, diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que a un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sabiendo que tan fuerte es la intercesión de la Virgen María, con su ayuda le presentamos a Jesús nuestras necesidades. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Para que las personas que esperan llegar a un bebé, tenga gente como Isabel, que nos reciba y nos apoye. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los niños extraviados puedan reunirse con sus familias y seres queridos. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos, especialmente por el Señor Miguel Ángel. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Basilia Carlos, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y en la misa ejercida por las intenciones espirituales del Padre de la Tierra, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Todo te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, inspirados por el Espíritu Santo y junto con la Virgen María, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse.
Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra ofrenda fervorosa y por intercesión de la Santísima Virgen María, elevada al cielo, haz que nuestros corazones tiendan hacia ti, inflamados en el fuego de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque hoy ha sido elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo todavía peregrino en la tierra. Con razón no permitiste, Señor, que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que de un modo inefable dio vida en su seno y carne de su carne a su Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. De rodillas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles y los mártires, San Patricio, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. De pie, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Los avisos para esta semana son los siguientes. El próximo domingo 22 de agosto tendremos registraciones para el catecismo de 1 a 4 de la tarde en el Salón Grande. Las clases comienzan el 25 de agosto. No te pierdas esta oportunidad. También estaremos escribiendo a todo adulto que aún no tenga sus sacramentos. Si te falta el bautizo, comunión o confirmación, te esperamos en las registraciones. Clases comienzan el 31 de agosto. Atención, jóvenes de 13 a 18 años, habrá un retiro el 28 de agosto de 8 de la mañana a 4 de la tarde en el Salón Santana. Para más información, ver el boletín. Hoy felicitamos al Padre Daniel Velasco por su primer aniversario sacerdotal. Les pedimos que lo mantengan en sus oraciones. El próximo domingo le toca rezar el rosario a la señora Rosita Rivas. Concedas que por intercesión de Santa María Virgen elevada al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Demos gracias a Dios.